Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. El día de hoy nos visitan dos investigadores y docentes del Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. En este primer segmento vamos a tener a la ingeniera Paola Vidal Rivera quien es casualmente la coordinadora de este laboratorio. Paola, bienvenida a Conciencia. Muchas gracias, encantada de estar acá. Muchas gracias. Coméntenos de este laboratorio. Yo debo aceptar que no sabía que existía. Coméntenos qué, qué tipo de investigaciones, qué estudios, qué servicios brinda este eh, laboratorio y a quién. Claro. El Laboratorio de Ingeniería Ambiental eh, pertenece a la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Es un laboratorio que le da apoyo a los cursos, a los proyectos de investigación, a los proyectos de graduación del área de ingeniería ambiental, de la carrera de licenciatura en ingeniería civil. El laboratorio es principalmente un laboratorio académico, ¿verdad? No tiene venta de servicios. Eh, entonces lo que hacemos principalmente es dar apoyo a los cursos, apoyo a, a proyectos de investigación, como le mencionaba, eh, apoyo a trabajos comunales también. ¿Cuándo nace Paola? El Laboratorio de Ingeniería Ambiental ya tiene más de 20 años de estar, de estar operando, de claro. Yeah. Este, surge como parte del curso de Ingeniería Sanitaria, que era un curso que anteriormente se impartía de manera obligatoria en, en la carrera de Ingeniería Civil. Posteriormente pasa, cuando se elimina ese curso, a darle apoyo al, al curso optativo de noveno semestre de, de Análisis Ambiental 1, que es el curso que tiene el laboratorio en esa área. Y a partir de ahí, pues ha ido creciendo un poquito, ¿verdad?, para poder expandirse y darle apoyo a estas otras actividades. Si alguna instancia comunal, digamos, comunitaria necesita de los servicios de, de ustedes, ¿ustedes le brindan ese apoyo? No, nosotros en este momento tenemos varios proyectos justamente enfocados en la parte comunitaria. Por ejemplo, tenemos proyectos enfocados en el apoyo a, a asadas, a acueductos rurales donde realizamos eh, análisis de calidad de agua, análisis de las fuentes, análisis de contaminación, ¿verdad?, para poder brindarles apoyo y, y recomendaciones en la protección de sus fuentes, en la mejora de las prácticas que tienen para el, los procesos de potabilización de agua. Tenemos también algunos proyectos de apoyo a municipalidades, por ejemplo, right. donde hemos venido trabajando materias de agua potable, agua residual, manejo de residuos sólidos, donde igualmente, ¿verdad?, los análisis para... Para realizar las recomendaciones se realizan en el laboratorio. El laboratorio se enfoca principalmente en lo que es calidad de agua, entonces la mayoría de los equipos, de los esfuerzos que tenemos están enfocados justamente en calidad de agua, ¿verdad? En determinar si el agua está en buena calidad para un uso o para su vertido, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, ahí hemos ido ampliando también para reforzar otros cursos de la carrera como análisis de impacto ambiental, entonces tenemos medidores de ruido, Medidores también de calidad de aire, ¿verdad? Para poder determinar contaminación en aire. Hemos tratado de ir incorporando también eh, equipos y pruebas que nos ayuden también en esta parte de, de análisis de residuos sólidos. Paola, ustedes estuvieron involucrados y apoyaron el cierre técnico del proyecto eh, Río Azul. ¿Qué problemática encontraron ustedes en aquel entonces que justificara el cierre finalmente en el 2007? Bueno, en su momento nosotros nos incorporamos ya después del, del cierre técnico, cuando se inició el cierre técnico, ya cuando se, se, se definió la fecha para cierre del relleno, el Ministerio de Salud pidió la colaboración de la universidad en ese momento este, y la universidad enfocó el apoyo que se iba a dar al Ministerio de Salud en el aquel entonces PROGAI, Programa de Gestión Ambiental Integrado de la Universidad de Costa Rica, que en ese momento era dirigido por doña Yamileta Astorga. Este, Doña Yamilet, como parte de todos los esfuerzos que estaba haciendo eh, en este relleno ¿verdad? y la ingeniera Katy Elizondo también que estaba trabajando ahí, buscaron apoyo de otras áreas de la universidad para tratar de, de hacer un análisis más integral de las diferentes características que tenía el cierre técnico. En ese momento, de invitaron a participar diferentes áreas de la, de la universidad, dentro de ellas justamente ingeniería civil. En ese momento nosotros manifestamos nuestro interés de participar en el apoyo del proyecto, planteando una serie de líneas de investigación que nos gustaría desarrollar ahí y que le fueran útil también a las, a las acciones de cierre técnico, este, entre ellas de el, el análisis de las características generales de la obra civil del, del proyecto. De, del manejo de las aguas residuales, este, de la parte geotécnica también del proyecto, que ahí es todo un tema, ¿verdad?, uh -huh. porque la reconfiguración del, del proyecto es constante, ¿verdad? Tiene, tiene bastantes problemas en esa línea. Este, entonces así fue como nos incorporamos. A partir de ahí inscribimos un, un proyecto de investigación que estaba dentro de esa sombrilla del gran proyecto que manejaba Progay en ese, en ese momento. Eh. La, y las, vamos a ver, ¿la participación de ustedes la hacen con fondos propiamente de la, de, la, de, la, de la escuela como tal? ¿O Progay tenía fondos como para que ustedes realizaran toda esa serie de, de, de estudios? Coméntenos toda esa parte financiera de, de cómo funciona el laboratorio. Prestando un servicio al, al país en este caso particular. Claro, bueno, en ese momento. Bueno, ahí les pagó a ustedes. No, en ese momento nadie tenía fondos, ¿verdad? Era básicamente en términos de, de, de investigación, ¿verdad? Trabajamos el proyecto este con fondos internos, de hecho, ni siquiera de, de la Vicerrectoría de investigación, sino con fondos propios de la escuela, ¿verdad? Con los fondos que maneja para equipamiento, para, para reactivos, análisis de laboratorio que maneja directamente la Escuela de Ingeniería Civil. Este, y nos apoyamos mucho también con proyectos de finales de graduación de nuestros estudiantes ya para, para su tesis final. Este, ya para convertirse en ingenieros civiles. Entonces ahí nos apoyamos, nos apoyamos mucho, ¿verdad? Porque ahí los muchachos Cada proyecto trabajan. de esos tiene su financiamiento particular o, o. Cada proyecto de esos no tiene su financiamiento particular, ¿verdad? Pero se puede justificar el uso de los equipos, los reactivos para dar apoyo a los proyectos finales de graduación que los muchachos de todas maneras uh -huh. tienen que realizar. ¿verdad? ¿Cuáles fueron la... los los principales ejes de investigación aplicada en el caso de Río Azul particularmente? Inicialmente, como, como le mencioné, por las inquietudes que nos había planteado Progay, empezamos eh, con lo que era el análisis de la obra civil, ¿verdad? Sin embargo, ahí nos fuimos ampliando a otros ejes que nos parecieron importantes e interesantes en el relleno, este, entonces viendo desde mi área justamente de desempeño las, las características ambientales del relleno, ¿verdad? Como la reducción eh, de impactos en, en la zona, que ya de todas maneras era una zona muy, muy impactada, ¿verdad? Por el manejo que se le había dado al relleno a lo largo de los años, este, el manejo de, de residuos en general, ¿verdad? Emisiones de gas, eh, los residuos sólidos que se producían del sistema de tratamiento, las aguas residuales que se producen, ¿verdad? De la descomposición de los, de los residuos. Este, las características geotécnicas, ¿verdad? Como les mencionaba que ahí justamente es eh, el tema que vamos a desarrollar con su compañero Rafael Baltodano. Exactamente, ¿verdad? Rafael se incorporó justamente porque esa es una variable sumamente importante en las condiciones del relleno, ¿verdad? Este, y entonces esas esas fueron las líneas que inicialmente empezamos a Perfecto, desarrollar. Paola, entonces vamos a hacer una pausa, vamos a invitar a, a Rafael que se nos una en el siguiente segmento y regresamos en el tercero con usted de nuevo. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia, tal y como lo anunciamos en el segmento anterior. Nos acompaña el docente e investigador de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, el doctor ingeniero Rafael Baltodano eh, Goulding. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros en este segmento. Muchas gracias. Rafael, usted es, eh, eh, tiene un doctorado en geotecnia. Explíquenos. Ah. En términos muy generales, ¿qué hace es esto de geotecnia? Bueno, el, el doctorado es en realidad ingeniería civil, pero eh, una de las áreas que una tiene. Una especialidad. Sí, una especialidad. La, la carrera de ingeniería civil tiene seis grandes áreas, de alguna forma diferentes, ¿verdad? Como la ingeniera Vidal, por ejemplo, que se dedica al área ambiental, es una de las seis áreas. Son complementarias, eso sí. Una de esas áreas es el área de ingeniería geotécnica, que tiene que ver con los materiales geológicos, eh, suelos y rocas, pero utilizados como material de construcción o como medio soportante. Entonces, por ejemplo, eh, cuando se hacen sótanos, cuando se hacen muros de retención, estabilidad de taludes, por ejemplo, en una carretera, que utilizan materiales geológicos, pero en una aplicación ingenieril, a eso se le conoce como, como ingeniería geotécnica. No hay, no hay relape con la carrera de geología. Eh, pues eh, es requerido, ¿verdad? Porque es un material eh, geológico, entonces es necesario tener un conocimiento básico. Yo diría que lo mejor es más bien que sean complementarias, ¿verdad? Claro. Eh, el conocimiento, entre mejor se conoce el material, más fácil es para el ingeniero poder diseñar y poder este, evaluar las condiciones reales del sitio. Eh, pero al fin y al cabo son aplicaciones ingenieriles que requieren también de conocimiento ingenieril, ¿verdad? A veces este, hay que usar refuerzos, entonces hay que conocer de acero, hay que conocer de concreto para hacer muros de retención. Entonces, eh, lo ideal sería que los proyectos fueran en eh, una combinación y de con, las dos en, áreas. En, ¿sí? en conjunto. Sí. Eh, tal y como lo mencionó Paola en el primer segmento, eh, hubo varios ejes importantes de, de investigación. Ella mencionó uno muy importante, el de geotecnia relacionado con Riazul. Coméntenos al respecto. Sí, bueno, eh, lo, los rellenos sanitarios son proyectos complejos, eh, son proyectos que tienen un poco de, de muchísimas áreas, eh, usted encuentra profesionales de ingeniería química, ingenieros civiles especialistas en muchas áreas, eh, en ciertas fases hay geólogos para hacer la evaluación del sitio, o sea, es, es muy complejo. Eh, entonces, cuando ella ya está ya era participante del, del proyecto que describió hace un momento, y andaba buscando complementar, eh, buscando un profesional de geotecnia. Entonces, cuando nosotros aceptamos participar en el proyecto, que nos parece muy importante, una de las sub -áreas de la geotecnia es la ingeniería geoambiental, que es precisamente en aplicaciones de la geotecnia que tienen que ver con el ambiente, como contaminación en el suelo, descontaminación de acuíferos y proyectos sanitarios, de, de, de rellenos sanitarios. Entonces nosotros definimos en ese momento que había que comenzar con algo y definimos hablar de la estabilidad de los taludes, que en Río Azul es de alguna forma un problema. Cada cierto tiempo ellos tienen eh, que reconstruir el relleno, a pesar de que está eh, ya cerrado, cerrado. Se, se cae, ¿verdad? O sea, hay, hay inestabilidad de los taludes. Y aprovechábamos también para medir lo que es asentamiento, que es una variable muy importante ya para los que administran los rellenos sanitarios porque entre más rápido se asienta, quiere decir que la basura se descompone más rápido y eso les permite a ellos recibir más basura. Eso alarga la vida útil del relleno y por supuesto es eh, más, más lucrativo para el dueño del relleno. Entonces es algo que predecirlo con, con exactitud o de la mejor forma posible es muy deseable. Entonces eh, de alguna forma estábamos utilizando Río Azul como un laboratorio para poder este, crear insumos para nuevos rellenos sanitarios en el país, mejorando la experiencia del río Azul, que pues, pudo haber sido mejor. Eh, entonces de decidimos en ese momento analizar la estabilidad de taludes, eh, utilizamos metodologías probabilísticas, porque creemos nosotros que es lo más novedoso y es la mejor forma de cuantificar la incertidumbre, ¿verdad? Y ahí, al tener material, que hay basura, hay suelo. Eh, y llueve, verdad. Y hay muchas variables que, que están involucradas en el problema. Decidimos que el, que el método probabilístico era la mejor forma de cómo desarrollan de, de esos atacar. modelos ustedes. Acuérdese que no sabemos nada al respecto, sí, ¿verdad? En bueno, términos muy generales. En este caso, lo que decidimos y eso fue al principio, ¿verdad? Hemos cambiado un poco ahora que tenemos este otro relleno en Miramar, pero en el principio lo que hicimos fue aplicar las metodologías propias eh, probabilísticas que ya usamos en, en taludes de puro suelo. ¿verdad? Entonces es común usar algunos métodos que, que, por ejemplo, simulaciones de Monte Carlo o series de Taylor. Eh, entonces usamos esos mismos métodos como que fuera suelo, eh, caracterizamos eso sí el material, ¿verdad? hicimos ensayos de resistencia a la basura, a la interacción suelo-basura. Rafael, usted, usted tiene que perdonar mi ignorancia Ajá. acá. Eh, para calibrar esos modelos, ¿cómo obtuvieron datos históricos ustedes de, de Río Azul? Eh, los datos históricos fue uno de los problemas. Eh, eh, en Río Azul no había tanta información y no, no había la información que nosotros queríamos o necesitábamos para calibrar los modelos, tanto de asentamientos como de estabilidad. Entonces, en algunos casos, eh, fuimos al relleno sanitario de los mangos, que tenía un poco de información y, y medimos algunas cosas ahí pero ¿Dónde queda el de los en Alajuela, en el de Alajuela. sí y, pero tuvimos ¿Y se puede extrapolar esa información eh, algunas sí verdad digamos el tipo de basura es similar y no todo verdad claramente claro. era una de las limitaciones de, de la investigación entonces también entrevistamos eh, empleados del relleno que tenían claro. muchos años de estar ahí y tomarles su opinión sobre tal vez el asentamiento que había ocurrido aproximadamente cuánto pensaban ellos que se había asentado por año pero no eran mediciones eh, digamos, ingenieriles, ¿verdad? Como que se dan con cierta periodicidad. Eh, y eso fue una de las grandes limitaciones que tuvimos en Río Azul. Pero... Haciendo una comparación, porque ya se lo mencionó y lo vamos a desarrollar un poquito más con, con Paola en el siguiente segmento, pero ¿hay grandes diferencias entre Río Azul y el, el de Miramar? Bueno, para efectos de, de nuestros modelos, sí, porque eh, primero llegamos desde el principio, básicamente es un relleno que está comenzando, ¿verdad? Eh, todavía le quedan creo que como 30 años de operación. Y eso para nosotros es sumamente atractivo porque tenemos la capacidad de, de medir cosas ya y poder compararlas en 30 años y entonces va a ser algo muy rico eh, para efectos del modelaje, del modelado y, de, y de, de toda la información que queremos generar. En Río Azul más bien llegamos al final, ¿verdad? cuando ya está cerrado y, y lo más que podemos hacer es tratar de, de medir lo que, lo que ya está. Eh, pero se desconocen algunas, por lo menos nosotros desconocemos algunas cosas, que cómo se hicieron y, y por qué se hicieron de esa manera. Eh, ahora poder comparar con este relleno que tiene un control más, más ingenieril desde el principio eh, es, es, es mucho más útil. Para, para el modelo, para calibrar todas las cosas que teníamos que calibrar. Y ya nos quedan 45 segundos. ¿Se podría extrapolar todo este conocimiento, todos estos modelos a cualquier situación climatológica similar a la nuestra? Sí, de hecho nosotros uno de los problemas que hemos tenido es que los modelos que hemos aplicado muchos son desarrollados en otros países Exacto. donde los rellenos sanitarios operan muy eficientemente, pero que tienen climas totalmente diferentes, en temperatura, en precipitación, en tipos de suelo, en tipo de basura. Y nosotros pensamos que esta experiencia, si la documentamos bien y la logramos llevar bien, puede generar eh, alguna guía de, de diseño y de operación para rellenos sanitarios en climas similares al nuestro. Al nuestro. Muchísimas gracias, Rafael. Sí. Este, y estaríamos muy pendientes del avance en el conocimiento y en las investigaciones de ustedes en de en, en Miramar. Muchas gracias. Ya regresamos para tener a Paola en el tercer segmento. Gracias por continuar con nosotros. En este tercer segmento vamos a continuar conversando con Paola Vidal, ingeniera de la Escuela de Ingeniería eh, Civil. Paola, ustedes participaron este, y establecieron como prioridades de control de los efluentes de la planta de tratamiento de lexiviados en este, Río Azul. ¿Pueden recomendar opciones de aprovechamiento? ¿A qué conclusiones llegaron este, después de esta experiencia con Río Azul? Bueno, uno de los ejes que nosotros priorizamos, justamente en la parte de rellenos sanitarios, es el, el manejo de todos los, los residuos que, que produce, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, los lixiviados que se generan de la, de la misma descomposición de, la, de los residuos. Este, además de que es una de las especialidades que, como les mencionaba, realiza el, el laboratorio de ingeniería ambiental que coordino. En la parte de lixiviados, este es, es todo un tema importante para la parte de, de residuos, ¿verdad? Hasta la fecha, los, los rellenos, botaderos, vertederos, etcétera, que han operado en nuestro país, este, no han sido tan exitosos, ¿verdad?, en la parte del manejo de, de esos lixiviados. Eh, en el caso de Río Azul, eh, Río Azul maneja una planta de, de, trabajo, de, de tratamiento de lixiviados, que inicialmente era un proceso biológico. Entonces, lo que se encargaba eran de bacterias, degradando materia orgánica. Sin embargo, con el cierre técnico, la, la cantidad de materia orgánica disponible, ¿verdad? con donde se descompone todo lo biodegradable, se va acabando. Entonces, va a haber que cambiar la modalidad del sistema de tratamiento. Este, que hasta la fecha, eh, en los rellenos que hemos tenido opción de, de visitar y de observar, eso se ha ido haciendo muy sobre la marcha. ¿verdad? Ya cuando se me acabó la, la carga orgánica, tengo que estar viendo a ver qué hago para modificar el tratamiento y que los lixiviados puedan ser tratados. Sin generar impactos negativos en los cuerpos de agua o en las áreas circundantes. Este, entonces, ahí priorizamos justamente el interés de profundizar en, en ese tema y de buscar opciones. Primero, para poder predecir el comportamiento de esos lixiviados de una manera más acertada, ¿verdad? Entonces, tomar las medidas y planificar las medidas para su tratamiento a tiempo. Y segundo, también manejar opciones del reuso de esos lixiviados, ¿verdad? Los rellenos sanitarios tienen una. Alta demanda de agua, sobre todo en época, en época seca, ¿verdad? para manejar las zonas verdes, para actividades de, de mantenimiento del mismo relleno, de operación del mismo relleno, como limpieza de maquinaria, por ejemplo, que en muchas ocasiones se hace incluso con agua potable ¿verdad? y que no requieren de agua potable. Entonces, una opción justamente es manejar los lixiviados eh, como, como una fuente para, para suplir esas necesidades. Eh, de ahí, por supuesto, eso tiene que hacerse de, en, en completa seguridad, ¿verdad? Para que no genere ningún daño a la salud ni ningún daño ambiental adicional. Entonces, empezando por la caracterización de esos lixiviados y garantizar que el tratamiento que reciben hace que se cumplan con los estándares necesarios para poder aprovechar ese, ese lixiviado. Claro. A partir de la experiencia adquirida en Río Azul, ustedes pueden eh, eh, generar, recomendar diseños o construcciones o tipos de construcción de futuros rellenos sanitarios. A partir de la experiencia en Río Azul, ¿verdad? que ha sido también una experiencia muy interesante con el proyecto, este, lo que nos surgieron fue un montón de, de dudas adicionales, ¿verdad? Eh, en Río Azul, como mencionaba Rafael anteriormente, este, el problema es que tenemos muy pocas cosas homogenizadas o estandarizadas, ¿verdad?, este, pero por supuesto, los datos que se han generado son una base muy importante para poder definir los pasos a seguir en la investigación que queremos hacer. Uh -huh. Entonces, tal vez no son datos definitivos que ya podamos utilizar como criterios o estándares de, de diseño, pero que nos dan una pista sobre las líneas de investigación que hay que ampliar. Entiendo que ustedes están generando manuales y ese tipo de, de obras didácticas. ¿En qué fase se encuentran? Nuestro objetivo final, digamos, en el proyecto de investigación es llegar ahí justamente, ¿verdad? Poder hacer manuales, poder hacer normas de diseño, poder definir criterios para, para las características de nuestro país y zonas con condiciones similares. En este momento, el, el proyecto, ¿verdad? Como mencionábamos que los rellenos sanitarios son proyectos tan complejos y tan amplios, estamos justamente en la, en la generación de esa, de esa información base. Este, justamente en la aplicación de modelos verdad para poder también sacar información adicional de la información que vamos generando y poder proyectar eso a los comportamientos esperados en, en los rellenos de manera que eso podamos corroborarlo más adelante y convertirlo ya en, en algún estándar o alguna norma perfecto ¿Cómo, cómo se lo, ya, ya se ha mencionado anteriormente pero formalmente cómo se involucran ustedes en, el, en este proyecto de relleno sanitario en monte de oro en miramar en el proyecto, bueno, buscando opciones, ¿verdad? Este, queríamos tratar de, de, de buscar algún otro sitio experimental, ¿verdad?, que nos permitiera tener condiciones más controladas uh -huh. para los análisis y la generación de información. En ese momento se abre el, el, el relleno de, de Tecnoambiente en Miramar de Punta Arenas, ¿verdad?, que es un relleno privado, este, que empieza a, a operar hace más o menos seis años. Eh, nos vinculamos con ellos justamente porque algunas de las municipalidades con las que estamos trabajando, como la municipalidad de Heredia y la municipalidad de Avangares, llevan sus residuos ahí. Este, y además porque el, el ingeniero en ese momento del relleno era uno de nuestros ex estudiantes, ¿verdad? además muy interesado en, en el área ambiental, que mantuvo su vinculación con el laboratorio y la Escuela de Ingeniería Civil desde que se graduó. Entonces ahí empezamos conversaciones ¿verdad? del interés nuestro de, de realizar la investigación en el sitio y el interés de ellos también de complementar las acciones que ellos hacen este, con algunos criterios, criterios experimentales de las líneas que nosotros estábamos desarrollando. En este momento nos encontramos en la reinscripción del, del nuevo proyecto justamente para incorporar eh, los criterios que vamos a estar analizando en, en, lo, en el relleno de Tecnoambiente, esperamos que durante los próximos años. ¿Cuánto tienen más o menos estar participando en este proyecto? Eh, el proyecto de, de Río Azul eh, se generó como desde el 2009 al 2011 más o menos ese lo llevamos ahí. De todas maneras aún sin el sin el proyecto inscrito en la vicerrectoría hemos mantenido las líneas de investigación con proyectos de graduación este en, en Río Azul en, en diferentes en, rellenos, ¿verdad? En diferentes Ahora rellenos. en este momento hay dos de nuestros estudiantes trabajando en en Tecnoambiente, justamente mientras realizamos todo el proceso de reinscripción del proyecto. Ya. ¿Y en Montetioro? Ese, en es el, el de Tecnoambiente este en Montetioro. El, 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 el de Tecnoambiente es el de Montetioro. Eh, una pregunta ya para, para finalizar, Paola, que me interesa mucho. ¿Es posible eh, tratar los residuos sólidos ambientalmente sostenibles en Costa Rica? Nosotros creemos que sí, y no solo es posible, sino que es necesario, ¿verdad? De las características que tiene nuestro país y lo que proyectamos al mundo entero, ¿verdad? Como un país amigable con el ambiente, sostenible, etcétera, ¿verdad? Tiene que ser justamente reforzado con las medidas internas que realizamos. Y un tema muy importante en esa línea es el manejo de residuos sólidos, que además no es solo un tema de rellenos sanitarios, ¿verdad? Es todo un tema de gestión donde tiene que haber participación comunitaria, donde tiene que haber participación municipal y donde a los rellenos sanitarios llegue lo menos posible. Entonces creo que ese es un trabajo complejo, este, pero de que se puede ir poniendo su granito de arena desde todas las, desde todas las líneas y, y la verdad es que, que sí, verdad. tal vez no sea tan fácil ni tan rápido, pero creo que el país puede hacer un, un manejo adecuado de los residuos que genera. Eh, ya se lo pregunté también a, a Rafael en el segmento anterior. ¿Es exportable eh, esta esta propuesta de ustedes a otras regiones con una climatología similar a la nuestra? Claro que sí. La información disponible en zonas tropicales no es tan tan abundante, ¿verdad? Y nosotros hemos hecho investigaciones para poder eh, incluir eh, criterios en zonas tropicales a la investigación que realizamos y no es tan disponible como en otras latitudes, ¿verdad? Entonces creo que esa información puede ser totalmente aprovechable en zonas con características climáticas similares a la nuestra. Perfecto, Paola, muchísimas gracias por compartir estos eh, resultados de proyectos de investigación y estrategias eh, estudiantiles con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todas y todos. Ustedes continúen con la programación de Canal UCR.